Empezamos recorriendo el cole, observando y preguntando qué cosas podríamos cambiar. Primero escribimos el post-it y lo compartimos con el grupo. Organizamos la información en nubes. Les pusimos nombres y votamos nuestras preferidas. Invitamos a las limpiadoras para entrevistarlas. Conocer su labor en el centro. ¿Cómo es su trabajo diario? ¿Qué materiales utilizan? ¡Nos encantó conocerlas mejor! También hablamos con el alumnado, el profesorado y el personal del colegio. Más sobre nuestro foco y la implicación de todos en la limpieza. En la etapa Imagina nos invitaron a ser creativos. Dijimos en voz alta todas las ideas que se nos vino a la cabeza. Y todas las profesoras iban apuntando en un papelógrafo lo que nosotras íbamos diciendo. Surgieron muchas ideas. Realizamos una votación con Gómez y de ahí salieron los proyectos elegidos. Por fin llegó la etapa. ¡Actúa! Estamos ilusionadísimos por poder hacer realidad lo que habíamos prototipado. Nos pusimos manos a la
que aunque somos pequeños podíamos cambiar esta situación. Colaboramos con un listado de ideas para colaborar con las limpiadoras y se entregó uno a cada clase. También hicimos unos carteles y esos carteles los pusimos en los pasillos y en los patios. Unos unicornios mágicos para los niños de infantil y primero de primaria. Lo hicimos como haciendo un disfraz y les representamos un cuento para los niños pequeños de infantil y primaria. Fuimos con las directoras y les dijimos todo lo que íbamos a hacer, que íbamos a preparar una fiesta y nos dieron permiso. Invitamos a infantil, a primaria y por supuesto al personal de limpieza y le hicimos unas invitaciones bonitas. Preparamos todo para esta fiesta tan especial. Hicimos un manifiesto. Y hicimos unos carteles y se los regalamos. Y un fotocall. Bienvenidos a nuestra fiesta de la limpieza, donde las protagonistas son el equipo de limpieza de nuestro cole. Que pasen, por favor. En las clases dejamos papeles tirados, las cosas desordenadas, trocitos de goma encima de las mesas, rotuladores por el suelo, sillas descolocadas, estuches, libros y cuadernos encima de las mesas. En los baños, gracias porque nos hacen los días más felices. Gracias porque siempre que salimos al patio nos encontramos limpios, aunque nosotros hayamos tirado a su casa. Conocemos a la obra. Y sin más, no sé si muchas están emocionadas, que me imagino que se habrán dado cuenta por las sorpresas. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Evolúa. Que las limpiadoras no se esperaban la sorpresa que le íbamos a hacer, lo de que le íbamos a decir que íbamos a ayudarles mucho, no se lo esperaban. Y también me ha gustado mucho que todos juntos le demos esa sorpresa a la gente. Y a mí me gustó cuando hicimos un fotocall y con el cartel, pusimos el cartel de gracias, que ponía arriba gracias, y ellas se pusieron detrás con Alegre. Y a mí me gustó cuando leyeron el manifiesto, que se pusieron un poco a llorar y se pusieron muy emocionadas. ¡Comparte! Thank you.
experiencia que nos ha encantado. Deseamos que los niños del Cole Teresiano sigan colaborando siempre con el equipo de limpieza.